contar del año 36. Pues recuerdas que el gobierno de la República, ahora controlado por el Frente Popular, se había llevado por delante al director de ABC, Juan Ignacio Luca de Tena, y también al director de Informaciones, el señor Juan Pujol o Puyol. Sí, por aquel decreto que obligaba a remitir a unos empleados y a otros no. Pues el siguiente en caer sería el director de La Nación, el señor Manuel Delgado Barreto. Los de La Nación eran monárquicos, ¿verdad? Sí, pero había ido evolucionando y de hecho habían elogiado a los nazis. Mira, te pongo situación, estamos en el año 36 y para la derecha, si no se liquida la izquierda, vendrá una dictadura comunista. Para la izquierda, si no se liquida la derecha, vendrá una dictadura fascista. Pero bueno, el caso es que en marzo del 36 se acabará la historia de La Nación por un intento de asesinato del diputado socialista Don Luis Jiménez de Asúa. ¿Pero por parte de quién? Pues por parte de unos alumnos suyos falangistas que deduzco que habrían suspendido. Pero bueno, no me cortes. El caso es que La Nación publica una portada diciendo que condena todo tipo de violencia y pide serenidad. Pero no le hicieron mucho caso, ¿eh? Porque milicias socialistas entraron en los talleres de La Nación y les prendieron fuego. Y así fue como dejó de existir oficialmente el diario La Nación. ¿Y qué le pasó a su director, el señor Delgado Barreto? Pues posteriormente lo asesinaron durante la guerra civil los comunistas en Paracuellos del Jarama. Estamos en 1936, no te esperes historias felices.